Noticias presentan A la Una con Omar. La información actualizada de Sinaloa, de México y del mundo, con el periodista Omar de la Rocha y los profesionales de la información de los noticieristas observando en vivo. Aquí comienza A la Una con Omar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos, una en punto, listos, preparados para llevarle toda la información, lo más importante que se ha generado en el inicio de este décimo mes del año, noviembre ya, primero de noviembre, ¿no? Vaya, avanza a pasos agigantados este 2023. Le saluda a un servidor en la conducción, Omar de la Rocha, y estas son las noticias. Noticias en resumen en los noticieristas. Observando en vivo. Confirma la Fiscalía General del Estado que 6 de los 8 cadáveres localizados en Tamazula, Durango, son sinaloenses. Entre ellos el menor de edad que estaba con alerta Amber, que habría sido levantado en Culiacán. Una mujer que hasta el momento se encuentra en calidad de desconocida fue localizada sin vida por la maxipista a la altura de la Cruz de Lota. Otra más que muere en Sinaloa. Detienen a sujeto por robarse una niña cuando caminaba a la tienda. Esto en el municipio de Ahome. Le tendremos los detalles. En plena sesión de Cabildo acusan al alcalde de Concordia, Raúl Díaz Bernal, de presunto abuso sexual a un joven. Cuando era menor de edad, la síndica procuradora dice tener pruebas. Un total de 50 personas fueron detenidas durante los festejos de Halloween en Mazatlán, mientras que en Los Mochis fueron 34 motocicletas, la que le quitaron a los mortálicos, estos jóvenes que andan haciendo piruetas a bordo de este tipo de unidades. En más noticias que vamos a compartirle en esta tarde, aunque parezca broma, la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes recomienda no transitar por la maxipista Mazatlán-Culiacán porque está en pésimas condiciones. Posponen para el 6 de noviembre audiencia para revisar medidas cautelares contra Jesús Madueña y Robespierre Lizárraga. Ninguno se presentó este miércoles. Héctor Melesio Cuen Ojeda ya se reunió con el líder nacional del PAN, Marco Cortés. De interesarle el Senado, el PRI tendría la última palabra, dicen los panistas. Todo esto y mucho más aquí en Los Noticieristas. Los Noticieristas observando en vivo. Vámonos con los detalles de las noticias. En los últimos días, mucho llamó la atención el que fueran encontrados 8 cadáveres regados en calles de Tamazula, en Durango. La información que empezó a vertir en una primera instancia, que se trataba de sinaloenses, la mayoría que habrían sido levantados en Culiacán y asesinados allá. Pero luego, la fiscal de Durango detallaba que habían sido asesinados en Sinaloa e idos a arrojar precisamente al vecino estado. Y que la investigación pues competía prácticamente a nuestra entidad. Hoy habló al respecto la fiscal Sara Bruna Quiñones. Eric Valenzuela, ¿qué dijo? Platícanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes. Un saludo también a todo nuestro auditorio de los noticieristas. La fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, confirmó que tras obtener la identificación oficial de cada uno de los cuerpos localizados sin vida en Tamazula, en Durango, durante el pasado fin de semana resultó que 6 de ellos eran de esta ciudad de Culiacán y los otros 2 restantes tenían su residencia precisamente en Tamazula, en el vecino estado. Señaló la titular del organismo autónomo que entre las 6 víctimas que eran originarias de la capital sinaloense estaba el adolescente de iniciales JA de 13 años y de quien había activa una alerta Amber para su búsqueda. Escuchemos. La mayoría son de aquí de Sinaloa, resultó que uno o dos, creo, son de Durango, de Tamazula, Durango. El menor de edad es de Sinaloa, son de Culiacán. ¿Y ya fueron identificados? La mayoría fueron identificados, sí, creo que sí, ya, la totalidad. Se pegaron todos, sí. ¿Ya todos, con todos, sí, ya por sus familiares? Sí, los reclamaron ya.
En ese respecto, Quiñones Estrada aseguró que inicialmente pues se había aperturado una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad. Sin embargo, al haberse localizado a las víctimas ya sin vida, lo que corresponde es realizar la investigación para identificar a los autores materiales de este hecho. Finalmente aseguró que todas las personas localizadas sin vida en Durango ya fueron reclamadas y entregadas a sus familiares. Omar Auditorio, ahí la información. Bueno, esta situación, este menor sería de 13 años, ¿verdad? Al que le quitaron la vida, o bueno, fue o apareció entre estos 8 cadáveres. Correcto, tenía 13 años este menor de edad, quien en su momento pues se desconocía cuáles eran las condiciones y conforme fueron pues apareciendo ahí los trascendidos, de alguna manera se supo que este había sido prácticamente levantado en compañía de una mujer, de quien pues posteriormente se dio aviso de que también, de que ella pues sí fue liberada. Sin embargo, pues este adolescente no corrió con la misma suerte. Sí, 13 años, bueno, ni hablar. Muchas gracias, Eric. Muy buenas tardes. Pendientes, buena tarde para todos. Bueno, la fiscal general, Sara Bruna Quiñones, mencionó que se desactivó la ficha de búsqueda de protocolo ALBA de Pamela Allison, esta joven de 23 años que el pasado 24 de octubre había sido privada de su libertad en su domicilio junto con otras personas cercanas porque ella llamó para informar sobre su liberación. Sin embargo, explicó la titular de la fiscalía que la joven se negó a ser entrevistada por personal de la policía de investigación de esta dependencia, pues manifestó tener mucho temor por la situación en la que lo que había ocurrido precisamente a sus familiares. Reveló que le solicitaron algunos asuntos particulares para poder confirmar que en efecto se trataba de la misma persona. Sin embargo, de nuevo recibieron una negativa por parte de la joven. Ella llamó por teléfono, bueno, nos dijo que era ella. Nos llamó por teléfono, nos dijo que ya la habían liberado y que tenía mucho miedo, que no quería ser entrevistada. Le pedimos que nos mandara una fotografía para corroborar que estaba bien, no quiso mandarla tampoco. Y después de eso cortó la comunicación con el teléfono, ya no pudimos saber, es todo lo que sabemos de ella. Bueno, en este sentido, Quiñones Estrada aseguró que no se tiene plena certeza de que se trate de ella. Sin embargo, hay varios aspectos que durante la llamada se analizaron y es altamente probable que sí se trate de esta joven, pues tenía pleno conocimiento de cómo sucedieron precisamente los hechos. Así que Pamela Allison, esta joven de 23 años que habría sido levantada, bueno, y por la cual se dio el protocolo ALBA, pues ha sido o ha notificado precisamente a las autoridades pues que está, que fue liberada y que no quiere dar mayores detalles por miedo, por temor. Una mujer más fue encontrada sin vida, con signo de violencia, esto en el sur de Sinaloa. Gustavo García, platícanos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar, un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio de los noticieristas. Así es, una mujer más fue encontrada el día de hoy por la carretera Machipita en el kilómetro 86, entre la Cruz de Lota y San Ignacio. El reporte se dio a las 9 de la mañana, en donde se informaba sobre una persona tirada a un costado de las vías del tren bajo el puente que dirige a Tayoltita, Sinaloa. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes de primera instancia referían que se trataba de una persona que posiblemente habría sufrido un accidente. Al investigar, verificaron que se trataba de una mujer que ya no presentaba signos vitales. Al hacer una inspección a la víctima, notaron que presentaba huellas de violencia de tipo abuso sexual, pero serían los elementos de la Fiscalía General del Estado quienes establezcan el móvil del asesinato. Los mismos elementos acordonaron el área para realizar el levantamiento de pruebas que pudieran dar con él o los responsables del hecho, además de investigar la identidad de la oficina, mientras que funeraria de guardia esperaba para levantar el cuerpo y ser trasladado en espera del reclamo de sus familiares. Hasta aquí mi reporte, Omar, en el sur de Sinaloa. ¿Los signos de violencia tienen su cuerpo entonces, Gustavo? Así es, tienen signo de violencia, posiblemente a consecuencia de algún abuso sexual. Muy bien, pues el pendiente, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pendiente. Bueno, en Los Mochis, elementos de la Policía Municipal de Ahome lograron detener a un sujeto que había privado a una menor de su libertad en una comunidad en Ahome. Esta persona subió a la niña a la fuerza a un automóvil particular. Según la información que dieron a conocer las autoridades, esta persona fue identificada como Herbert N. Esta persona interceptó a la niña, a quien se le dijo desde su vehículo que alguien la había mandado por ella, a lo que ella le contestó que no se iría con él, por lo que el sujeto detuvo la marcha de la unidad y la subió a la fuerza llevándosela a su casa.
Tras darse estos hechos, la madre de la menor interpuso una denuncia ante la agencia del Ministerio Público especializada en desaparición forzada de personas, quienes de manera inmediata implementaron un operativo para dar con esta persona que privó de la libertad a la menor. Una vez que el juez giró una orden de aprehensión, los elementos policíacos iniciaron con la búsqueda de la menor, siendo los días siguientes como cuando pues, se dio con la detención de Herber. Según la narración de la madre, salió con la niña de su casa y en el camino fueron interceptados por elementos de la policía municipal, en donde fue detenido y puesto a disposición del juez de Barandilla de la ciudad por faltas al bando de policía, y la menor víctima con resguardo de identidad fue entregada a sus familiares por personal de la unidad precisamente de género de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en AOME. Fue el 13 de septiembre cuando se determinó ejercitar acción penal solicitando audiencia inicial por citatorio contra este sujeto, el cual se celebró el 4 de octubre, donde se formuló la imputación y se solicitó la vinculación a proceso que fue concedida por el juez. Así que se fijaron medidas cautelares en libertad, como el que es presentarse de manera periódica ante esta unidad, prohibición de salir del país sin autorización judicial, prohibición de concurrir a reuniones o a lugares cercanos a la víctima, así como acercarse o comunicarse con la víctima, ofendidos o testigos, detalla precisamente la fiscalía. Y esta denuncia que se hizo hoy, muy delicada, ¿no? En plena sesión de cabildo, acusan al alcalde de Concordia, Raúl Díaz Bernal, de presunto abuso sexual de un joven. Cecilia Barrón Turos tiene los detalles, platícanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar, qué gusto poder saludarte a ti, por supuesto, a todo nuestro auditorio de los noticieristas, con una noticia bastante delicada, Omar, y es que en plena sesión de cabildo, la síndico procuradora Carmen Piña Sánchez hizo uso de la voz en asuntos generales para exponer un caso que llegó hasta ella, el de un joven que, pues, cuando tenía todavía, era menor de edad, tenía 17 años, estamos hablando de fechas de marzo del año pasado, pues presuntamente fue abusado y señala pues como responsable al propio alcalde de Concordia en turno, que es Raúl Díaz Bernal. Este pues llamado sobresaltó, por supuesto, que al pleno del cabildo, y vamos a escuchar lo que ocurrió ahí, Omar. Pues bien, ahí la síndico procuradora especificó que ocurrió al parecer este delito de ser comprobado así en mayo del año pasado, cuando pues Raúl Díaz Bernal ya era presidente municipal de Concordia. Y bueno, en medio de esta sesión, la síndico procuradora trató de que se escuchara el testimonio del propio joven que llegó a ella, sin embargo, pues le pagaron por ahí la bocina, no lo pudo dar a conocer, y lo que ella pedía es que tener pues el aval del cabildo para poder presentar este mismo caso hasta el pleno del Congreso del Estado y dar vista, por supuesto, a la Fiscalía General del Estado. Se supone que ya hay una denuncia previa por parte del mismo joven, sin embargo, ella asegura que va a hacer también lo propio y va a formalizar esta denuncia en los próximos días ante la Fiscalía del Estado. Estuvimos pues pendientes del derecho a réplica que tiene, por supuesto, el propio presidente municipal al ser señalado de algo tan sensible, Omar, y pues estuvimos por ahí en las oficinas, estuvimos todavía el día de hoy también pendientes de su respuesta, no tuvimos desafortunadamente pues respuesta de él ni de su equipo de comunicación social, así que seguimos pendientes y abiertos, por supuesto, si hubiera pues posibilidad de tener el derecho a réplica por parte de él, por supuesto que le vamos a dar seguimiento al caso porque es bastante delicado lo que ahí se señala. Y pues bueno, lo que dice la síndico procuradora es que va a pedir sobre todo que se le quite el fuero al presidente municipal de ser posible. Vamos a escuchar también lo que nos precisa a continuación. Ya tenía mucho miedo, él ya quería sacar esto a la luz. ¿Por qué? Porque él tiene mucho daño en que pues el presidente, tengo entendido que le ha hecho pues pagos, pues por su silencio, me imagino yo. ¿Amenazas? Sí, por amenazas, así es.
se habla hasta de amenazas, y esto sin duda tendrá que ser algo que tendrá que resolver la autoridad correspondiente, Omar, en este caso la Fiscalía General del Estado. Muy delicada, ¿no?, la denuncia. Vemos ahí muy incómodo al presidente municipal cuando la síndica procuradora pues hacía uso de la voz en esta sesión de cabildo, ¿no? Sí, y lo que él comentaba pues es lo que hemos venido escuchando, porque pues él se escudaba en que seguramente son difamaciones, porque él dice que pues así ha ocurrido con otros funcionarios a nivel estatal y que en su caso pues también él está siendo víctima de esto. ¿Quién tendrá la razón? Solamente eso se sabrá después de la investigación de la Fiscalía, Omar. Así es, pues al pendiente, Cecilia, gracias. Muy buenas tardes. Pendientes, buenas tardes. Anoche fue día de Halloween. Durante los festejos en Mazatlán fueron detenidas 50 personas por la Dirección de Seguridad Pública, únicamente por faltas administrativas, sin que hubiera algún incidente mayor. El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Mazatlán, Jaime Otoniel Barrón, informó la cifra y destacó que en su mayoría fueron jóvenes que alteraban precisamente el orden en motocicleta y algunos otros que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública, situación por la que fueron remitidos bajo falta administrativa. Ahí, pues ahí los videos que anduvieron circulando, muchísimos motociclistas acompañados, ataviados, vestidos con disfraces de monstruos alusivos precisamente al día de brujas, al Halloween, y pues como se andaban brincando por los camellones, andaban en exceso de velocidad, andaban poniendo en riesgo a terceros, pues se les aplicó el bando y alrededor de 50 de ellos pues se los llevaron precisamente a la celda de Barandilla, fueron sancionados, 50 personas detenidas tan solo en Mazatlán, en donde también hicieron sus, ahora sí que sus desmanes con la noche de el Halloween, pues fue en Los Mochis, ¿no? Ya le dábamos cuenta de persecuciones policíacas que se dieron, de los llamados mortálicos, así se hacen llamar estos jóvenes que andan a bordo de sus motocicletas marca itálica, ¿no? Con los mofles alterados, trayendo un ruidajo, poniendo las unidades en una sola llanta, exponiéndose ellos y a terceros. Y ayer pues se hicieron perseguir por la policía municipal, incurrieron en faltas al momento de circular, cómo exceder en la velocidad, incluso andar circulando sin placas o cascos, y bueno, hacerse perseguir por la autoridad, incluso por pasillo de plazas comerciales. Fueron 34 motocicletas las que fueron retiradas, así lo dijo el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Julio César Romanillo. Ocasión se aseguraron 34 motocicletas. La mayoría de las personas eran menores de edad. Fue un operativo con todo el respeto hacia las personas, haciendo valer sus derechos humanos. Ustedes son testigos de los desmanes, como lo acabas de decir, que estas personas realizaron o intentaron realizar. Lo único que hago es aplicar las facultades que tenemos como un organismo preventivo. Bueno, los dejaron a pie, no los detuvieron, aplicaron el criterio, dice el mando policíaco, esto en Los Mochis. Mientras que en Culiacán, pese a todo el movimiento que se registró la noche de ayer con el Halloween, el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa declaró que se obtuvo un saldo blanco, ya que solo se registraron incidentes menores que no generaron afectaciones a la ciudadanía, por lo que se obtuvieron resultados positivos con el operativo que se implementó. Así lo detalló el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez. Fueron 38 personas las que fueron remitidas a Barandilla por cometer faltas al bando. A nivel estado podemos decir que hay un saldo blanco, con algunos jalones, algunos empujones, Mazatlán, Mochis, pero nada más. Todo lo demás es saldo blanco. Por lo que corresponde a Culiacán, fueron 38 detenidos remitidos a Barandilla, 34 vehículos que tuvieron que detenerse. A nivel estado, pues nos tienen que concentrar todos los datos, todos los municipios, y aún están en esa situación. Bueno, Mérida Sánchez afirmó que en cuanto a vehículos robados no ha recibido denuncias. Además reveló que en los municipios ya están desplegados los operativos para resguardar a la gente con el motivo que se da con motivo del Día de Muertos. Denuncias hasta ahorita con fiscalía no se tienen esa situación. Tranquilo, los sinaloenses se siguen portando bien. El Día de Muertos ya está implementado, ya están alertados todos los municipios en ese sentido. Y así como fue lo del día de ayer en la noche, debemos de tener ese mismo saldo hasta dentro. Todos los municipios tienen activado todo su personal, está implementado todo hacia el lado de panteones. Serán alrededor de como de 1.700, 1.600 elementos por todas las policías, tanto municipal como estatal. Bueno, eso de que se portaron muy bien anoche en Halloween está por verse, ¿no? Bueno, ya, usted se ha dado cuenta, si le tocó transitar por calle de Culiacán, sobre todo en Mazatlán, Francisco Treviño dice y dibuja muy bien
lo que se vivió en Culiacán. Fue un caos terrible, lo más vergonzoso para el ayuntamiento, el hacer este tipo o permitir este tipo de actividades, de cerrar temprano vialidades a la circulación de los carros en las principales calles de Culiacán para permitir, bueno, que algunos o muchos anduvieran festejando el Halloween afectando a terceros. Pero bueno, saldo blanco, dice el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa. Aunque parezca broma, Los Ángeles Verdes, esta corporación que da servicios a turistas que se quedan, pues ahora sí que tirados en la carretera, escuche usted la recomendación que hacen: no transitar por la maxipista Mazatlán-Culiacán, porque pues usted bien sabe que está hecha pedazos, ¿no? Joel Jiménez, platícanos, buenas tardes. Omar, muy buenas tardes, un saludo a ti, a nuestro auditorio de Los Noticieristas, y efectivamente, Omar, la maxipista Mazatlán-Culiacán está pasando por el peor momento de su vida, esto tras los estragos que dejó el fenómeno meteorológico Norma la semana pasada. Y pues bueno, la corporación de Ángeles Verdes en Sinaloa está recomendando no transitar por dicha vialidad derivado de los grandes baches y los males estados en los que se encuentra. Así lo recomendó el jefe de esta corporación, Ricardo Picos Quintero, quien en la entrevista pues dijo que la que está más circulable es la autopista libre Mazatlán-Culiacán. Sin embargo, ante las condiciones de lo que es la cuota, solamente el 20% se encuentra en un buen estado. Escuchemos lo que nos dijo. Acá en Mazatlán, lamentablemente, no está en un 20-25%. Hay que tener mucha precaución, sobre todo en este tramo. Lamentablemente vino a ser destruido por las lluvias, los desbordamientos que se dieron. Hubo tramos donde quedó pésimamente mal. Hay baches hasta más de un metro, así de clarito está. ¿Es la temporada que más ha sufrido esa carretera? Yo pienso que sí, ha sido. La afectación fue más grande de lo normal. Pico Quintero argumentó que derivado de este estrago del fenómeno meteorológico Norma, se les incrementó el trabajo en la cuestión de atención a todos los automovilistas, externando que hasta dos neumáticos se les ha averiado a algunos conductores que transitan por la maxipista, la que es la costera. También argumentó Omar que en los próximos días estarán llegando los paisanos, los extranjeros que se vienen del invierno a lo que es el sur de Sinaloa, y ante las condiciones pues estarán al pendiente de que esto no pueda repercutir en la cuestión de estos trailer parks que se derivan y se trasladan a lo que es el sur de Sinaloa ante las malas condiciones que se encuentra la maxipista Mazatlán-Culiacán. Así que Omar, pues es la recomendación que hace Ángeles Verdes, pues tomar la libre, la cual se encuentra en un 80% de mejor estado, y esta de cuota, pues solamente extremar precauciones que literal es en toda la maxipista. Es la información. Así es, pésimo estado las carreteras en Sinaloa. Muchas gracias, Joel, muy buenas tardes. Pendiente, muy buenas tardes. No circule de noche, ¿no? Prácticamente porque pueden caer en estas trampas mortales como son los baches o los cráteres en algunos casos, ¿no? Han pospuesto para el 6 de noviembre la audiencia donde se revisarían las medidas cautelares en contra, pues, del rector Jesús Madueña, bueno, separado en estos momentos, y el encargado del despacho de rectoría, Robespierre Lizárraga. Ernesto Gutiérrez, platícanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio para comentarles que el rector interino de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga Otero, tampoco Jesús Madueña Molina, se presentaron este miércoles en la comparecencia solicitada por el Ministerio Público para la revisión de las medidas cautelares impuestas tras ser vinculados por el delito de abuso de autoridad cometido en perjuicio del servicio público. Tanto Madueña Molina como Lizárraga Otero presentaron un justificante médico, por lo que el juez de control se vio obligado a diferir la audiencia, así lo informó Milton Ayala, abogado de los universitarios. Escuchamos. El doctor Jesús Madueña tuvo un padecimiento el día de ayer, fue atendido ahí de urgencia por un médico especialista. Es un documento que obviamente ni siquiera fue objetado por la fiscalía, porque el padecimiento pues es algo que estaba demostrado y dictaminado por un médico. Lo mismo le pasó al doctor Robespierre, fue un tema de temporada o otro tema distinto. Los dos se presentaron un justificante médico para no atender y estaba completamente requisitado. Milton Ayala aseguró que es prácticamente imposible que se pueda buscar prisión preventiva tanto para Madueña Molina como para Robespierre Lizárraga, y señaló que lo más seguro es que busquen la destitución del que al momento es el rector interino de la UAS. Escuchamos.
Yo la veo muy complicado. No hay datos para una prisión. Además, no existiera. Fue un abuso total. No existe eso. No existe esa posibilidad desde nuestro punto de vista. Pero estamos preparados para todo. ¿Va por la destitución entonces de Robespierre? Pues posible, muy posible. Será el próximo lunes en punto de las 9:30 de la mañana que se lleve a cabo la audiencia de revisión de estas medidas cautelares. Hay información, Omar. Muchas gracias, Ernesto. Buenas tardes. Buenas tardes, pendiente. La fiscal general Sara Bruna Quiñona manifestó que ya esperaban la ausencia de Robespierre Lizárraga y Jesús Madueña a la audiencia de hoy para revisión de las medidas cautelares, pues Obrajo es parte de su estrategia para retrasar el proceso penal que atraviesan. Tiene varias lecturas, ¿verdad? Es muy común que nunca vayan al primer citatorio. No nos extrañó mucho, ya íbamos preparados, más o menos esperábamos que actuaran así y así actuaron. Pues es una manera de ellos de retrasar todo el proceso y todas las diligencias que nosotros queremos hacer. No le veo otra explicación. Así que hasta el próximo 6 de noviembre. 1:25, vamos a una pausa, regresamos con la información policiaca y mucho más. A la una con Omar, tú te puedes informar. En Los Mochis y el norte de Sinaloa. Los noticieristas observando en vivo. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world.
¡Mira qué bien se ve! El restaurante, la gasolinera, la boutique, la clínica se ven muy bien porque Brick con VLs hizo su letrero exterior y también rotuló sus autos. Y si crees que les costó una fortuna, nada que ver. Cotiza en las redes sociales de Brick Publicidad. Renueva la imagen de tu negocio y haz que tus clientes digan ¡Mira qué bien se ve! Brick con V. En Sinaloa, la educación, la ciencia y la cultura son pilares del desarrollo de nuestra sociedad. A través de CONFIE, en el Centro de Ciencias, se promueve y desarrolla la investigación educativa y fomentamos la divulgación científica y tecnológica mediante exposiciones, programas de capacitación en las áreas del conocimiento, actividades recreativas y académicas. Visítalo en Culiacán. Sinaloa, gobierno con sentido social. Cámara Pivote Ring, Yanter Herrera, cumple 36 años y lo celebra en grande con las siguientes promociones. Descuento de hasta $1,800 en llantas premium, marca Bridgestone, Goodyear, Continental y Pirelli. 15% en llantas línea económica Mud y All Terrain y 20% en HT. Descuento directo en la compra de 2 o 4 llantas en las marcas Cooper, Firestone, Kumho y Maxxis. Llantera Herrera, en tus llantas la primera. Agradece a todos sus clientes su preferencia. 36 años contigo. Con Vibro dale voz a tu marca. La música tiene el poder de crear emociones e involucrar a tu público. En Vibro te ayudamos a crear tu propio canal de radio, realizando un concepto musical de acuerdo a la personalidad de tu marca. Comunica contenidos que sean relevantes para tus clientes o empleados. Aumenta tus ventas informando tus productos o servicios. Incrementa la motivación y compromiso de tus empleados, reconociendo y celebrando sus logros. Dale personalidad a tu marca y diferencíate de la competencia, destacando en el mercado. Solicita la visita de uno de nuestros asesores al 6670. Estás en todas partes. Los noticieristas observando en vivo. Estamos de regreso, 1:31 PM, 1:31. Una felicitación para Jesús Mateo Torrecillas Pérez, que hoy está de cumpleaños, de parte de su hijo Eliel Torrecillas. Dice: felicidades, papá, dice. Héroes, mi superhéroe, pásela bonito. Ándele, pues muchas felicidades para Jesús Mateo Torrecillas Pérez y que haya regalo. Vamos a la información policíaca. Los noticieristas presentan Reporte Policíaco, el pulso de la seguridad pública en Sinaloa. Iniciamos este recorrido por Culiacán con Miguel Urías. ¿Qué nos tienes? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes para nuestro auditorio de los noticieristas. Para comentarles que un hombre fue brutalmente golpeado por sujetos desconocidos y encapuchados durante la mañana de este miércoles 1 de noviembre afuera del Bar La Jana, sector centro de Culiacán. El lesionado se identificó ante las autoridades con el nombre de José Raúl, de 48 años de edad, quien manifestó que sus agresores cubrían el rostro con capuchas, quienes lo acusaban de ladrón mientras lo golpeaban. Los hechos se registraron en la esquina en la calle Vicente Herrero y Francisco Escobilla, justo fuera de dicho bar. Siendo testigos quienes localizaron tendido en la banqueta a la víctima, por lo que reportaron los hechos a 911 minutos antes de las 8 de la mañana. Tras el llamado, al lugar se prestaron agentes de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes ubicaron al masculino ensangrentado, por lo que rápidamente fue estabilizado y posteriormente trasladado a un hospital donde quedó bajo cuidados médicos. Omar, auditorio, este es el reporte desde la zona centro del estado. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Pendiente y excelente tarde para todos. Fidel Hernández en Los Mochis, ¿qué nos tienes? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Buenas tardes al auditorio. Comentarte que dos trabajadores de una empresa de telefonía resultaron con lesiones de consideración luego de caer de las alturas cuando se encontraban reconectando las líneas del servicio telefónico. El poste donde se encontraban realizando sus labores se vino abajo luego de que el operador de un tractocamión jalara los cables de telefonía e internet. Fue alrededor de las 11:20 de la mañana cuando se dio el reporte, en donde se informaba que en la calle Dorotea Arango estaban dos personas del sexo masculino lesionadas luego de caer de una altura de 6 metros. Comentarte que al trasladarse al sitio elementos del cuerpo de bomberos como elementos de protección civil del municipio indicaron que el operador de un tractocamión circulaba por la calle Doroteo Arango hacia el norte. Al cruzar la calle Independencia jaló los cables de telefonía, lo que provocó el accidente. Al lugar de los hechos se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios a los trabajadores, quienes fueron identificados como Braulio Antonio R., de 22 años, y Felipe Ángel
de 33 años. Ambos fueron trasladados a la clínica 49 del Seguro Social. Finalmente, los elementos de la Dirección de Tránsito Municipal de Omen fueron los encargados de realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, trabajadores de la compañía telefónica empezaron con las labores para retirar los postes dañados e instalar unos nuevos y en perfectas condiciones. Omar, auditorio, la información en la zona norte del estado. Es que estos camiones altos, como los tráileres, los camiones, los Thornton, los Dompes, pues tienen que fijarse muy bien por dónde andan, porque hay mucho cable colgado todavía, postería ladeada, a raíz de la tormenta tropical Norma, que representan un serio riesgo, Fidel. Así es, nosotros hemos estado pues recorriendo las principales calles de la ciudad de Los Mochis, Omar, y pues sí nos ha tocado ver muchos cables que están caídos, justamente pues, hacen un columpio, y estas pesadas sí. Unidades pues son altas, es un camión de caja refrigerada, justamente pues ahí pues tenía poco de haberse restablecido el servicio de energía eléctrica, habían puesto pues postes nuevos, sin embargo pues a raíz de este accidente pues los cuatro postes, fueron cinco en total que se vinieron abajo, y justamente pues resultaron estos dos trabajadores lesionados y pues de nueva cuenta van a tener que instalar otros sí. Nuevos postes, todo esto para poder restablecer el servicio de telefonía e internet, Omar. Bueno, pues al pendiente, muchas gracias, Fidel, muy buenas tardes. Pendientes y muy buenas tardes para todos, Omar. De Los Mochis a Guasave con Mauricio Valenzuela, buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar, muy buenas tardes también para todo el auditorio de los noticieristas. Comentarte que un motociclista resultó lesionado a la mañana de este miércoles al ser embestido por el conductor de una camioneta que no le cedió el paso en un cruce de la sindicatura de San José Ríos. Las autoridades informaron que el afectado fue identificado como Felipe, de 32 años de edad, vecina de la colonia sinaloita en dicha sindicatura. El lesionado manejaba una motocicleta itálica de color rojo modelo 2021 por el Boulevard Batequis, y al llegar a la calle 4 fue embestido por una pick-up de la marca Chevrolet de color blanco y modelo 2002, la cual, según las autoridades, era conducida por Brian, de 22 años de edad, y no le cedió el paso. Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja con base en la sindicatura y le brindaron los servicios prehospitalarios al afectado y posteriormente lo trasladaron al Seguro Social de la ciudad de Los Mochis. Y más información, te comento que el conductor de una pick-up no realizó el alto obligatorio en un centro de cruceros de la ciudad e impactó a otro motociclista que también resultó lesionado por oeste aquí en la ciudad de Guasave. El herido en este accidente dijo llamarse Marco Antonio, de 21 años de edad, quien tiene su domicilio en la comunidad de Mopolo. Las autoridades explicaron que el accidente fue el responsable fue el conductor de una pick-up de la marca Nissan de modelo 2017 color blanco, identificado como Enrique, de 68 años de edad. El automovilista no realizó el alto en el cruce de la avenida Francisco Madero y la calle Gabriel Leiva y atropelló a una pequeña unidad de la marca itálica de color rojo modelo 2018 en la cual viajaba el afectado. Marco Antonio fue auxiliado por los autoridades de Cruz Roja y trasladado al área de urgencias del Seguro Social de aquí de la ciudad de Guasave. Omar, la información aquí desde la zona centro-norte del estado. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes. Pendiente, buenas tardes. La información policiaca. Noticieristas observando en vivo. Pausa, una pausa antes de comentarle una felicitación para el ingeniero Luis de Jesús Carrión Delgado, coordinador de ingeniería en calidad de la Universidad Autónoma Indígena de México en Los Mochis. Está de cumpleaños, muchas felicidades, que va a haber regalo de parte de toda la facultad académica, dicen. Mínimo le prometen una carnita asada con puro tibón y ribeye, ándele. Lo va a llevar Ernesto Gagiola, dice la carnita. Muchas felicidades. Pausa, regresamos. A la una con Omar, tú te puedes informar. En Guasave y la zona centro-norte de Sinaloa. Los noticieristas observando en vivo. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us. Where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area. Now, in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day. Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. Mira
qué bien se ve. El restaurante, la gasolinera, la boutique, la clínica se ven muy bien porque Brick con VLs hizo su letrero exterior y también rotuló sus autos. Y si crees que les costó una fortuna, nada que ver. Cotiza en las redes sociales de Brick Publicidad. Renueva la imagen de tu negocio y haz que tus clientes digan: mira qué bien se ve. Brick con V. En Sinaloa, la educación, la ciencia y la cultura son pilares del desarrollo de nuestra sociedad. A través de CONFIE, en el Centro de Ciencias, se promueve y desarrolla la investigación educativa y fomentamos la divulgación científica y tecnológica mediante exposiciones, programas de capacitación en las áreas del conocimiento, actividades recreativas y académicas. Visítalo en Culiacán. Sinaloa, gobierno con sentido social. Cámara Pivote Ring, Yantera Herrera, cumple 36 años y lo celebra en grande con las siguientes promociones. Descuento de hasta 1,800 pesos en llantas premium, marca Bridgestone, Goodyear, Continental y Pirelli. 15% en llantas línea económica Mud y All Terrain y 20% en HT. Descuento directo en la compra de 2 o 4 llantas en las marcas Cooper, Firestone, Kumho y Maxxis. Yantera Herrera, en tus llantas la primera. Agradece a todos sus clientes su preferencia. 36 años contigo. Con Vibro dale voz a tu marca. La música tiene el poder de crear emociones e involucrar a tu público. En Vibro te ayudamos a crear tu propio canal de radio, realizando un concepto musical de acuerdo a la personalidad de tu marca. Comunica contenidos que sean relevantes para tus clientes o empleados. Aumenta tus ventas informando tus productos o servicios. Incrementa la motivación y compromiso de tus empleados, reconociendo y celebrando sus logros. Dale personalidad a tu marca y diferenciate de la competencia, destacando en el mercado. Solicita la visita de uno de nuestros asesores al 66720808-54. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Vibro, Instagram, Vibro-MX. Vibro, el poder del audio. En Lay todo es bueno. Todo es fresco. Todo es ahorro. En Lay todo es para ti. Leche Santa Clara, 77 pesos. 3x2 en salsas El Pato. Pañales o Abrastic Flex, 145 pesos. Todo es ahorro en Lay. Tierras de los hombres que se unen al progreso. Mi tierra es un congreso de hospitalidad. Mi tierra abre los brazos siempre con bonanza y nos regala la esperanza de un porvenir que brillará. Sinaloa, con gente que mira. En Álamo lo hacemos por ti y los tuyos. Disfruta de un buen paseo o una buena aventura encontrando la magia en cada rincón que visites. Las mejores vacaciones en familia en cualquier parte del mundo. Te invitamos a vivir cada día y cada momento al máximo. Descubre México y conduce feliz con Álamo, tu compañero favorito de viaje. Tu descanso no puede esperar más. En Super Colchones adelantamos los precios de ese fin. Tan es verdad que si noviembre los ves más baratos, te igualamos la diferencia en blancos. ¡Duerme bien ya! Las ofertas que esperabas ya las tenemos en Super Colchones. En Vibra Radio. Ser noticierista es vibrar con la noticia. De corazón, somos noticieristas. Los noticieristas observando en vivo. Te
Estamos de regreso, 1:43. Vamos a los deportes. Los noticieristas presentan Los Deportes con Marco Valdés. Marco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Me dieron feria de más ahora. Feria señor. De más. Míreme nomás. A ver, ¿qué traes? ¿Qué dice bonito. Ahí? Partido de cadáver. Ah, digo, ay, partido de estrellas. Hablando del Jaguars. De los Mochis 2023, tus poderosísimas águilas contra las legendarias Chivas Rayadas del Guadalajara. Mañana es aniversario, no me acordaba. Sí sabía, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos mañana? Años? ¿De las Chivas? Sí. Varios. Varios. A ver, ¿cómo está esto, Kiki? ¿Quién es bien? Bien, fíjese. Le voy a decir porque quiero que me diga quiénes son. A ver. ¿Quiénes son? Carlos Salcido. Viene sí, solo. Sí. Viene solo, sin acompañante. Ok, sí. Michelle Vázquez. También. Sí, ¿se acuerda? Sí. Sergio Rodríguez. No me suena. Chivas, no, obviamente. Pero sí, de no, Chivas. No me suena. Pablo Tilón Chávez, ese, ¿se acuerda? Sí, también. El Gusano Nápoles. También, todavía debe arrastrarse un poquito. Sergio, ¿no? Gabriel Ávila. No, tampoco no me suena. El Chatón Enrique, sí. También. Sergio Maure Ponce. También. Héctor Pirata también, Castro. También. Héctor Reynoso. También. Y Camilo Romero. Ah, todavía el Camilo. Ay, anda. Ahí anda, y de las... Pero miren, nomás quién viene. Y de los pichones. Bien, no. De las Super Águilas del América, Luis Roberto Alves Sagueño. Ah, sí, Sagueño. Impresionante. Y ese sí viene acompañado. ¿Y viene solo o acompañado? No, tiene que venir. Viene con todo él. Sí, viene con todo. Okay, viene con todo. Ok. Cristian Patiño. Bueno. Israel Martínez. Tahuilán. Paula Aguilar. ¿Quién más? Hugo Norberto Castillo. No, del América no me interesa. Adelante con la información. Estoy diciendo. Bueno, queridos amigos, qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos acompañan. Antes de irnos con las poderosísimas Águilas del América, los Rangers de Texas explotaron su ofensiva para derrotar a los Diamondbacks de Arizona por marcador de 11 carreras por 7 en el cuarto juego de la Serie Mundial y se colocaron solamente un triunfo del campeonato. Con este resultado, la serie está 3-1 a favor de Texas y este miércoles se jugará el quinto compromiso desde el Chelsea Field en punto de las 5 de la tarde con Nathan Eovaldi subiendo la loma de los disparos enfrentando a Zach Gallen. En la Liga Mexicana del Pacífico, la serie número 5 arrancó con resultados a favor de Guasave, Mayos, también de Naranjeros, Cañeros y los Tomateros, que le dieron una paliza a los Venados. Hoy, los Yaquis de Obregón, Águilas de Mexicali, Sultanes de Monterrey, los Charros de Jalisco y los propios Venados de Mazatlán estarán buscando emparejar las acciones. Todos los juegos, 7:30 de la tarde, a excepción del que se va a jugar en Mazatlán. Hay que recordar que los Venados, de martes a jueves, juegan a las 8 de la noche. Y arrancó la jornada 15, hay que recordarlo, con el triunfo de las Chivas, que mañana cumplen años, el Puebla Monterrey y el empate de Pumas contra León. Hoy se termina esta jornada con Pachuca Atlas en punto de las 6 de la tarde, Cruz Azul Juárez. A las 8, Mazatlán estará entrando en actividad en el Puerto Mazatleco contra Santos. También Tijuana enfrentará al Tigres y el América, el superlíder, estará enfrentando al equipo de el San Luis. Ya que estamos hablando de fútbol, el municipio de Ahome recibirá el partido de las estrellas, donde las leyendas de Chivas y América jugarán otro clásico más del fútbol mexicano. Eso será el próximo 25 de noviembre en el Estadio Centenario de la ciudad de Los Mochis. El evento se llevará a cabo el próximo 25, decíamos, a las 7 de la tarde, justo después de que se viva el juego del reencuentro entre los Diablos Azules de Guasave contra los Azucareros de Los Mochis. El partido de las estrellas contará con, así nada más, el capitán Luis Roberto Alves Aguirre y los americanistas que ya mencioné se estarán enfrentando a las Chivas Rayadas de Carlos Salcido. Escuchemos a Saguiño, que tiene un mensaje para todos nosotros. Banda B, hermosa y querida, allá de Los Mochis, en Sinaloa, no se puede perder este sábado 25 de noviembre a las 7 de la noche en el Estadio Centenario, el gran duelo entre leyendas de la América contra leyendas de las Chivas. Está buenísimo, ¿eh? Yo sé lo que les digo. Ahí estaremos. Saludos, abrazos, besos y apapachos. Su amigo Sag. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Ahí va a estar Saguiño. Bueno, ahí vas a andar tú también. Pero no voy a jugar con él. Ah. No voy a jugar con él. Yo él va a jugar contigo. No, tampoco. Pero muchas gracias. Nos vamos. Iba a regalar la playera, pero me dio miedo. Nos vamos, vamos. Marco Valdés con los deportes. Los noticieristas presentaron Los Deportes.
con Marco Valdés. Marcos. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, y sí habrá luz en el centenario, nos dicen, porque va a ser importante, ¿no? Habrá que averiguar, porque en una y de esas ni luz, ni agua, ni nada. Como está el estadio centenario de hace tiempo en Los Mochis, se van a tener que alumbrar con cachimba, dirían en mi rancho, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más. A la una con Omar, tú te puedes informar. En Guamúchil y la región del Ébora. Los noticieristas observando en vivo. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city. ¡Mira qué bien se ve! El restaurante, la gasolinera, la boutique, la clínica se ven muy bien porque Brick con VLs hizo su letrero exterior y también rotuló sus autos. Y si crees que les costó una fortuna, nada que ver. Cotiza en las redes sociales de Brick Publicidad. Renueva la imagen de tu negocio y haz que tus clientes digan ¡mira qué bien se ve! Brick con V. En Sinaloa, la educación, la ciencia y la cultura son pilares del desarrollo de nuestra sociedad. A través de CONFIE, en el Centro de Ciencias, se promueve y desarrolla la investigación educativa y fomentamos la divulgación científica y tecnológica mediante exposiciones, programas de capacitación en las áreas del conocimiento, actividades recreativas y académicas. Visítalo en Culiacán. Sinaloa, gobierno con sentido social. Daira Joyería, hechura y reparación de alhajas de oro y plata. Super promoción permanente de 3 esclavas de plata con nombre de oro o plata y la cuarta es totalmente gratis, únicamente pagando de contado. Ten en mente que una joya es un recuerdo que dura para siempre. Daira Joyería. Cámara Pivote Ring, Yantera Herrera cumple 36 años y lo celebra en grande con las siguientes promociones. Descuento de hasta 1,800 pesos en llantas premium, marca Bridgestone, Goodyear, Continental y Pirelli. 15% en llantas línea económica Mood y All Terrain y 20% en HT. Descuento directo en la compra de 2 o 4 llantas en las marcas Cooper, Firestone, Kumho y Maxxis. Yantera Herrera, en tus llantas la primera. Agradece a todos sus clientes su preferencia. 36 años contigo. En Lay todo es bueno, todo es fresco, todo es ahorro. En Lay todo es para ti. Leche Clavel 19 pesos. Alimento Pedigrí 5 por 43.50. 30% de descuento en velas. Todo es ahorro en Lay. En Lay todo es bueno, todo es fresco, todo es ahorro. En Lay todo es para ti. Leche Santa Clara, 77 pesos. 3x2 en salsas El Pato. Pañales o Plastic Flex, 145 pesos. Todo es ahorro en Ley. En Álamo lo hacemos por ti y los tuyos. Disfruta de un buen paseo o una buena aventura encontrando la magia en cada rincón que visites. Las mejores vacaciones en familia en cualquier parte del mundo. Te invitamos a vivir cada día y cada momento al máximo. Descubre México y conduce feliz con Álamo, tu compañero favorito de viaje. Tu descanso no puede esperar más. En Super Colchones adelantamos los precios de ese fin. Tan es verdad que si noviembre los ves más baratos, te igualamos la diferencia en blancos. ¡Duerme bien ya! Las ofertas que esperabas ya las tenemos en Super Colchones. Con Vibro, dale voz a tu marca. La música tiene el poder de crear emociones e involucrar a tu público.
En Vibro te ayudamos a crear tu propio canal de radio, realizando un concepto musical de acuerdo a la personalidad de tu marca. Comunica contenidos que sean relevantes para tus clientes o empleados. Aumenta tus ventas informando tus productos o servicios. Incrementa la motivación y compromiso de tus empleados, reconociendo y celebrando sus logros. Dale personalidad a tu marca y diferencíate de la competencia, destacando en el mercado. Solicita la visita de uno de nuestros asesores al 66720808 54. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Vibro, Instagram, Vibro-MX. Vibro, el poder del audio. Ser noticierista es formar opinión. Con los noticieristas, entiendes las noticias. Los noticieristas, observando en vivo. Estamos de regreso, 1:54 p.m. 1:54, vámonos con las noticias. Bueno, pues todo va a depender del Partido Revolucionario Institucional. Si permite o no que Héctor Melesio Cuen Ojeda sea el candidato del Frente al Senado de la República. Al parecer en el PAN ya encontró buen eco, pero pues el que va a depender o que va a tomar la última palabra es el PRI. Luz Maldonado, platícanos, buenas tardes. Omar, buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Así es, Héctor Melesio Cuen Ojeda ya se reunió con Marco Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional, en busca de un espacio para el próximo proceso electoral federal. Así lo informó Roxana Rubio Valdés. La dirigente del PAN en Sinaloa apuntó que no tienen claridad cuál es la posición que le interesa al líder del partido sinaloense, pero aseveró que si es el Senado, el albiazul no le corresponde, pues es parte del acuerdo con los partidos del Frente Amplio por México. Es que el Partido Revolucionario Institucional postulará a sus candidatos en dicha posición. De ocurrir esto, Rubio Valdés aseveró que van a respetar si el PRI decide ir con Cuen Ojeda. Escúchenos. No sé si el maestro esté buscando el Senado. Claro que lo atendió, porque nosotros tenemos que atender a todos. Estamos abiertos todo aquel que sume en contra de Morena. El PAN, el Frente Amplio está abierto y lo quiero decir muy claro. Solamente que sí decir que el tema del Senado, desafortunadamente, pues no le toca al PAN, le toca al PRI. Pero reitero, quien decida el PRI, el PAN lo va a arropar como si fuera de casa. Rubio Valdés añadió que el PAN pondrá al compañero de fórmula del Senado, en el cual será designado una mujer, y tiene en la lista a Nelva Osorio Porras y María de los Ángeles Heredia. Mientras que los cuadros del PRI que suenan fuerte para la candidatura al Senado son Mario Zamora, Sergio El Pío Esquer, Mario López Valdés, por mencionar algunos otros. Omar, es la información. Bueno, pues ahí las cosas en el frente. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, buena tarde para todos. Bueno, desde el día de hoy ya es intensa la movilidad, la movilización de cientos o miles de personas en los panteones. Hoy, 1 de noviembre, Día de los Angelitos, el día fuerte mañana, Día de Muertos, pero mucha gente ya estuvo en los Camposantos desde el día de hoy, vamos recordando a los pequeñines, ¿no? Aquellos que se adelantaron en el camino. En Mazatlán, Luisa Tarain, platícanos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Omar. Saludo a todo el auditorio de los noticieristas. Así es, fíjate que como cada 1 de noviembre, muchas personas van a los panteones. En este caso, la señora Adela Martínez acudió al panteón ejidal de aquí de la colonia Francisco Villa a dejar flores y velas a su hija, la cual falleció al nacer. La señora contó cómo falleció su última hija, la cual llevaba por nombre María Martínez. Escuchemos. María Martínez Lizárraga. Es mi niña chiquita. Se me murió en el parto. No alcanzó. Ella se enredó en el cordón. La cuarta. Ella ya no tuve. Me operé de ella y ya. ¿Cuántos años tiene que fallecer? Ella tiene 15 años ya. ¿Cada año viene usted a dejarle? Sí, en los cumpleaños de ella y así los días. Eso no más.
La señora Adela, al acudir hoy al panteón para dejar flores a su pequeña, encontró el lugar muy desmontado, limpió la tumba de su hija, dejó una veladora y un ramo de flores blancas para posteriormente retirarse del lugar en compañía de su esposo. Le comento más rapidito así, hay que tener mucho cuidado al acudir a los diferentes panteones, ya sea de aquí de Mazatlán o de cualquier otro lugar, porque en ocasiones hay tumbas abiertas y en muchas de ellas tienen agua y es muy peligroso. Omar, esta es la información que tenemos aquí en el sur de Sinaloa. Bueno, pues agua en las piletas, que ojalá hayan fumigado contra los mosquitos, porque qué bárbaro, ¿no? Así es, fíjate, y si había mucho zancudo, algunas personas llevaban repelente contra mosquitos. Bueno, pues ahí está entonces. Muchas gracias, Luis, muy buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Bueno, así que hágalo mucho, con mucho cuidado en los panteones. Algunos están pues prácticamente pues anegados por los lodazales que dejó la intensa lluvia de la tormenta tropical Norma. Hay muchos árboles caídos, precisamente representan un riesgo para quienes van a visitar los camposantos el día de hoy y mañana. No le alcanzó a la autoridad municipal poner en buen punto los panteones, caso en el norte, sobre todo en el Fuerte, en Guasave, en Ahome, aun y cuando se hicieron pues esfuerzos mayúsculos, pues ahora sí que Norma vino a echarles abajo todo el trabajo realizado. Mucho mosquito hay, mucho lodo, así que ándese con precaución. Y ahora vamos, a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, muchas gracias por el favor de su atención. Se van a quedar en la buena música y la diversión de Vibra Radio. Por lo pronto, gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta la próxima. Ahora estás al día de lo que sucede en tu ciudad, en tu estado, en tu país y en el mundo con los profesionales de la información, los noticieristas, bajo la dirección del periodista Luis Alberto Díaz. Infórmate de lunes a viernes a las 6 de la mañana, 1 de la tarde y 6 de la tarde, y los sábados a las 6 de la mañana. Los noticieristas.